Producciones Sol Montero se desplaza nuevamente para transmitirle a todos nuestros seguidores y amigos un nuevo documental de Montería. En esta ocasión acompañamos a Jóvenes Orgánicos. Buenos días, Manuel. Buenos días. Encantado de venirte a grabar la Montería de hoy. ¿Qué Montería cazamos y con cuántas realas cazamos? Hoy cazamos la finca de la Deportación y la cazamos con 18 realas y 35 puestos. Hemos leído y hemos informado de ti que eres un relero, que además no tienes permiso de armas y que velas por tu montería dentro del monte, ¿verdad? Exactamente, eso vive de dentro, no de fuera. Manuel organiza el sorteo muy temprano, evitando así las altas temperaturas del mediodía y la escasez de agua. Ante todo, buenos días a todos. Hoy vamos a dar la finca a la refrigeración. Se casa con 35 puestos, avenado, cochino y sierva. La sierva pequeña no se tira, los baretos tampoco. El que tire una sierva pequeña, un bareto, se va a sancionar. Somos cazadores, no somos asesinos. Los puestos están bien colocados, tienen facilidad para llegar a ellos. Donde está el puesto no nos movemos, porque podemos poner en peligro la vida de los compañeros. Cada puesto lleva una prenda distintiva, porque en la manca o una gorra distintiva para que se vea con los demás puestos. Cazamos con 18 realas. Todos los puestos se sortean. Aquí no hay prioridad con nadie. Los puestos se cogen en la mesa. Os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque sin ustedes yo no sería nada. Y si tenéis alguna pregunta o duda, pues ahora es el momento de responderla. Y con Jóvenes Orgánicos los puestos sortean en la mesa. Muchas gracias a todos y si tenéis alguna duda me lo decís. Para empezar cuanto antes sorteo y salir los primeros cielos. García, Domínguez. Pero, ¿nombre? Traviesas entrada, cumplido. Número 2. Para Manuel, Jóvenes Orgánicos existe gracias a sus clientes y por ello agradece a cada uno de sus puestos con un pequeño detalle. Pues yo le ayudo al tema de puestos, a la organización, también a buscar los hoteles, el catering, un poquito de todo. Sí, pues el trato con los clientes yo lo considero la parte principal, vamos, la más importante de todas. Que esté bien, siempre atento con ellos. Este año es completito, tenemos 21 monterías. Jóvenes Orgánicos, una joven orgánica que utiliza las redes sociales como mecanismo de motivación y comunicación a sus clientes. En la Armada quiero recordar que los puestos no se pueden doblar, tenéis que llevar una prenda distintiva, que las sierras pequeñas no se pueden tirar y que los baretos tampoco se pueden tirar. Y de los puestos no nos movemos, no podemos modificar los puestos, el puesto está donde está, porque podemos poner en peligro la vida de los compañeros, como he dicho anteriormente. Y ahora a continuación voy a dar paso a que salga la Armada. Diré el coche que tiene el postor y cómo se llama el postor y nombraré cada uno de las armadas que son. ¿Vale? Saludando con una en una. Vamos a enterar de la Armada. José Manuel, encantado de conocerte en la montería de Manuel. Igualmente. Hoy vienes a cazar, tienes ilusión en la mancha. Sí, mucha. ¿Qué clase de, bueno, de perro? Lo que tengo son casi todos paternas, no siendo algunos de rastro. Y a luego están los bagarres. ¿Qué tal los principios de temporada? Con mucha motivación, mucha ilusión. ¿Qué tal la última montería que cazaste? ¿Hacía calor? Hacía mucha calor. Hoy está terreno en condiciones para los perros. El tiempo nos está acompañando porque está lloviendo. Sí, sí, el tiempo está muy bueno ahora mismo. Pues esperemos disfrutar. Ya te veremos con las cámaras dentro del monte. De acuerdo. Adrián Sístole. Gerardo Rufo. ¿Cuál coche tiene? El X5. Tenéis que salir para abajo, detrás de él. Yo no tengo coche. Bien, ya salieron los cierres y ahora quedan las traviesas por salir. Es importante cerrar bien la mancha, ¿verdad? Es el primer día para que se cierre todo bien y no se escape ninguna red. Soy postor de Jóvenes Orgánicos. Vengo aquí a organizar con Manuel. Mi misión es llevar las posturas a su sitio, decirle dónde va cada uno puesto, explicarle un poquito cómo tiene los tiraderos puestos, por mantener la seguridad de lo que es de cada persona, para que cuando lleguen allí, pues más o menos sepa dónde tiene que tirar, para que sepa dónde está el compañero, para que no haya ningún peligro. Y bueno, pues organiza un poquito después la recogida también de esas posturas que se han puesto,
llevarlos al cortijo para que nadie se nos pierda y tener un poquito controlado. Yo de Montijo, un pueblo de Badajoz, y llevo cazando con Manuel el año pasado y este año hemos vuelto a repetir porque, bueno, la verdad es que tuvimos buenos resultados y me causó confianza para cazar con él. Nos encontramos en una finca donde la gran mayoría de los puestos son de testero, incluso de cortadero. En esta ocasión acompañamos a dos cazadores, a nuestro amigo Antonio y a Carlos. Un poquito más allá, hay muchas manchas y no vaya a verlo, pero ya se lo he dicho, pues él sabe más o menos dónde está. Vale. Y tiene buen tiradero. Es la correcta, señor. Para acá, ¿vale? Vale. Si tiene algún problema luego con el compañero me lo dice. Aquí solucionamos el problema, ¿vale? Gracias. Venga, mucha suerte. Igualmente. Este obligado cumplimiento, según la ley de caza, la utilización de ropa de alta visibilidad. Me llamo Carlos, que estoy en un puesto que merece la pena, tiene mucha visibilidad. Voy a cazar con un Vergara B15, con un Silva como de objetivo. Voy a cazar con un 30-06. Y bueno, pues a ver si hay suerte. Esto pinta muy bueno. Ante todo. No sé, de momento buen sitio tenemos y al estar, no sé, cerca de la propiedad quiere decir que a lo mejor es un buen puesto. Luego lo contaremos, a ver. Venimos de Valencia, vinimos anoche a las 2 y nada, aquí a cazar. ¿Cómo habéis decidido por Extremadura? Porque somos de aquí, de Azuaga, tenemos familia en Azuaga y nos gusta venir por aquí. Como la caza aquí en Extremadura no hay en ningún lado. ¿Y habéis cazado alguna vez más con Manuel? No, la primera vez. La primera vez que cazamos con jóvenes orgánicos y de la verdad que de categoría. Muy buen trato y luego veremos el plantel, a ver. ¿Qué reflejo ya hoy? Hoy tenemos un Remington, un 7400, con un Tasco Titán 15-6x42. Un buen rifle para montería. Los monteros colocados decisivamente en sus posturas, los perros soltados de los camiones, y ahora sí, comienza la montería. Es en la postura de Antonio, donde comenzamos a ver los primeros movimientos e indicios de la montería. Están aquí.
Primer jabalí que le entra a Antonio y primer lance errado. Hoy se prevé que la montería va a ser muy entretenida. Está permitida la caza de hembras como mecanismo de gestión. Nuestro cazador, Carlos, va a probar fortuna con un lance. La cierva ha acusado el primer disparo y seguramente no tarde en caer. Pedazo de postura la que está disfrutando nuestro amigo Antonio. Otra ladra que se dirige hacia él. Qué fuerte va a tener. Parece que hemos pinchado ahí y se ha ido para atrás. Este tirado ahí. Estamos en la postura de Carlos. Se escucha un pequeño movimiento. Dale, dale, rompe, dale, rompe el papá, dale, rompe el papá. El jabalí, que prima por su astucia, le ha ganado la batalla a Carlos. Aunque también es verdad que no ha querido dispararle por ser muy pequeño. Sí, por fin. Pues tenía seguro puesto y menos mal que así la me he dado cuenta con los nervios. Estamos corroborando que el puesto de Antonio es insuperable. Menudo lance que ha tenido con este cochino. Impresionante. La montería está llegando a su fin, pero no dejan de sucederse las incesantes ladras tras las reses. Es hora de recoger, con más o con menos fortuna, pero sí con la seguridad de haber disfrutado de un buen día de montería junto a Jóvenes Orgánicos. Puesto, la verdad es que bien, ¿verdad? Sí, puesto muy bonito, mucha visibilidad y dentro de lo que cabe hemos visto muchos guarros. Hemos visto dos piaras de 10 y luego por detrás nos ha entrado un guarro que pensábamos que era muy grande, pero no lo hemos visto. Y nada, un bareto que casi nos come y ya está, poco más. Reses hemos visto pocas, pero hemos disfrutado mucho del puesto. Entonces la verdad es que la montería se ha dado, por lo menos sí, el puesto ha cumplido. Sí, la verdad que sí, no se ha matado más porque o he fallado o no hemos dado más, pero sí, hemos disfrutado, sí, la verdad. Hemos tirado de una cochina y hemos tirado un bonito lance. Sí, ese es para recordar de toda la vida. Así que ahora vamos a bajar a ver. Sí, vamos a ver si está la cochina. La cochina que hemos tirado está más lejos de lo que pensábamos, con un tiro en el cuello y ha caído seca, vamos, ni se ha movido. Tiene un poquito de boca y bueno, hemos disfrutado del lance. Ahora es el momento de reponer fuerzas y de recargar pilas gastadas con la adrenalina en los lances.
Hemos terminado la montería. Sí. Encantado de haberte conocido, haber pasado un estupendo día de montería contigo. He visto detalles de ti que la verdad es que, que tus clientes seguro que están a gusto. El puesto en el que yo he estado y el que ha estado mi compañero ha cumplido con creces. La verdad es que nosotros hemos visto muchísima caza. Hemos tenido una piara de guarros casi al principio, ha tirado un cochino, nos ha quedado con él, ha salido luego otra piara y al final luego ha conseguido tener un lance bonito y ha conseguido abatir un jabalí. ¿Qué tal ha ido la montería por tu parte? Bueno, la montería, calidad-precio, yo creo que ha estado bien porque con el costo que tenía y hay algunos animales abatidos que tienen bonito trofeo. Y bueno, por mi parte, el único problema que ha habido es que los tiradores están un poco desafortunados. Claro, pero yo creo que hay calidad, que también hay algo con calidad. Sí. Y una montería muy entretenida, con sí, bastante muchos tiros y bastante entretenida, ¿verdad? A lo mejor la gente no está muy acertada en los disparos, pero bueno, es lo que hay, la caza es así. Además, caza en abierto, que es lo que tiene, que es lo que lleva, muchos inconvenientes. Pero bueno, la verdad es que se da bastante bien el día. Pues me alegro haberte conocido. Igualmente. Y esperemos que nos veamos otra vez. Venga, gracias a ustedes. Como bien dice Jóvenes Orgánicos, la caza es una forma de vida.